Buenas noches. Aquí estamos con la venganza, será terrible. En una emisión carente de todo público. Sí, al menos sí. presente. No carece esta emisión, sin embargo, de participantes en nuestra mesa de trabajo, ya que aquí mismo se desplazan Patricio Barton y Gillespie. Hola, amigos. Buenas, buenas noches. noches. Pero cómo está hoy? Muy bien. Pero cómo se ha venido? Muy bien. Con ese solero. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les pintado. parece si damos paso a una somera información acerca de nuestras actuaciones, premios obtenidos? Sí. Esta semana no obtuvimos premios. Bueno, eh, fantástico. No hemos sido distinguidos por ninguna legislatura en el territorio nacional. Eh, así que voy a saltear la parte de los premios. Claro. Eh, pero sí les puedo decir que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas a Lo las 8 de es, la noche. Lo cual es, de alguna manera, un premio, un premio también. Sigo sí. sí, yo haciendo gala de una detestable prosa. Sí. <laughs> y, y el premio de estar vivos. Y y el milagro de... de que el sol salga sí, día señor. y, y <laughs> toda esa cosa que no, no alcanza para nada. De que esté la antena <laughs> funcionando, etcétera. Eh, entonces, jueves, viernes, 8 de la noche, caras y caretas en la calle Venezuela 330, los vamos a estar esperando. Sí, sí, es por orden de llegada, eh. no, no, no. No se van a colar. Bueno. Bueno, y 30 y 31 de octubre, ya saben que estaremos en Montevideo. Sí, sí. Sí, ya lo saben. En el Auditorio del Sodre, el maravilloso Auditorio del Sodre, y las entradas están en Ticantela. Así que atención la gente del Uruguay. Sí, sería bueno que fueran ya comprando. Sí, Anman, sí, que, no, que no pasen a mirar nada. <laughs> no, creo no. que ya se está moviendo muchísimo la boletería. Hemos tenido sí, varios se, mensajes. Se mueve, de... pero no venden sí. entradas. <laughs> las expulsan las entradas. <laughs> Bien, eh, si usted quiere podemos pasar a una cuestión conceptual. Bueno, sí, creo que tenemos que cumplir con las órdenes de la dirección de la radio que eh, han hablado, han dado cuenta de que nosotros tenemos que hablar de la seguridad en el hogar en todos los órdenes, no solamente en lo cotidiano. Claro. Si usted, por ejemplo, hace una fiesta, como oh, hago bueno, yo, que hago sí, dos sí. veces por mes hago fiestas. Qué bueno. casa, no, es, claro. es, es importante que usted tenga sí, um, sí. buenas medidas de seguridad en una fiesta. Claro. Porque si algún tipo se le, se le cae redondo, no, es que, es que, usted lo tiene que garpar por bueno. Y, y bueno, sí, y que se caen varios en las fiestas de claro. hoy. Claro. Yo creo que las fiestas es donde más riesgo se corre, sí, eh, mucho. no en los días cotidianos. En, en principio yo diría, eh, lo principal es un buen Patobica. Sí, bueno en un la, Patobica. En la, en la puerta. Pero, en la, la puerta. Pero eso no es muy amable para y Bueno, eh. pero es seguridad. Y bueno, es seguridad, no. imagínese. No, eh, es yo digo en no. la puerta y adentro también. ¿Caminando Imagínate, entre la gente? Caminando o parado, parado ahí. Sí. Eh, Incluso disimulados entre los invitados. Sí, pero somos todos amigos, nos conocemos. Eh, ¿Quién no, es ese de dos metros de altura? Pero ¿y ah. si algunos se le hace el loco en la fiesta? No. no, bueno, pero vio que. Ah, ¿tú le hace una seña al patobica, viene el patobica, lo agarra de, de no, del del no, pantalón señor. y lo, lo saca afuera. Usted vio que el umbral de tolerancia del patobica es muy estrecho. Sí, sí. Y bueno, entonces, uno llega con un espíritu festivo, sí. porque se trata de una celebración, y, de y repente... eso es interpretado por el Patovica como un atropello, como. Eh... Afectivo, dijo usted, o efectivo. Sí. No, festivo, dije. Ah, festivo, festivo. Las cosas que hacemos entre nosotros. Entre nosotros, nos reímos entre nosotros. Claro, por ahí, ahí, yo, El Patovica Y nos es empujamos. Es como un perro a veces. Claro, claro, claro. El perro que defiende al dueño y por no. ahí, si yo lo abrazo. Cree que lo estoy atacando. Sí, ¿Qué? por oh, eso. tiene razones. El Yo le digo, ¿eh? en una fiesta, en una celebración que se realizó hace muy poco tiempo de los integrantes de. de uno de los integrantes de este programa, sí. hizo una gran fiesta en su casa. Sí. Y había una licuadora mm. que la gente enchufaba y desenchufaba a piachere, oh, circulando bueno. por todos los ambientes, haciendo tragos. Con bebidas alcohólicas. Eh. Bueno, dígame, se, lo, lo, digo, por todo, por se por todo, lo digo todo entero. No me digas. ¿Qué y quiere? que hicieran licuado de banana a la noche? Eso. Bueno. <laughs> no, se, aparte se el ruido está... que hace una licuadora. <laughs> eh, eh, sí. 10 Diez decibeles más que tres fiestas juntas. <laughs> se transformó en un desmadre de esta licuadora que cualquiera se, después se bueno. la apropiaba, señor. Agarraba la licuadora y decía, ahora me la llevo y la enchufa allá. No, pero había ve... el riesgo de tener una licuadora entre la gente. Y Mire sí, si alguno. Por ahí metía la mano sin querer adentro del Ecuador mientras funcionaba. No, y eso sí, sí de... se Si no se ve debo. nada, está sí, todo sí. oscuro. Claro. Es así, es peligrosísimo. Bueno, y si usted quiere, tenemos aquí el dossier que me ha proporcionado la radio. Ah, que bueno. Tiene los mismos conceptos que en su conversación. Sí, porque ahí usted sabe que tenemos que cumplir con esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y y si, si vas a hacer una fiesta en tu casa, anticipate. Recorré todos los ambientes de tu domicilio. En busca de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de, de tus invitados. Claro. Por ejemplo, objetos punzantes, sí. de vidrio, armas cargadas. Ah, armas cargadas, de hay gente que ¿sí? tiene armaduras. Claro, de... arcos con flechas. ¿Cuánta gente conoce usted que tiene armaduras en su casa? De la Edad Media. ¿Cuánta gente tiene eh, que usted conozca armaduras de la Edad Media en su casa? Una persona. Ah, bueno, suficiente. Que no es usted. No, no, no. soy. <laughs> Dice, hay que, contar Bonavio, siempre con un, hay que contar siempre con un matafuego. Sí. sí. No, no, señor. Uno que decía sobre todo... Tiene que tener dos matafuegos. Creo que Ajá. el del auto puede servir. Para, no sirve, señor. Para la Uno es para el, eh, los incendios convencionales, por ejemplo. Sí. Usted es un pirómano y prende fuego el parquet Ajá. Sí. de la casa, de manera tradicional. Sí, como hacen los peronistas. No, no, bueno, 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 sí. no, por... no quería decirlo es yo, esperar. pero más no es que lo dijo usted y el otro es el de los el riesgo eléctrico el fuego sí, sí, producido sí. por cortocircuitos es lo mismo no con una no bandera. es lo mismo señor no le sirve uno no me no. parece que el eléctrico es con espuma sí sí y... ajá y... bueno eh, en cualquier caso tenga mano uno o más matafuegos y tenga designada a la persona que lo manipulará. Sí. No es cuestión que todo el mundo anda agarrando el matafuego <laughs> no, no. Y, y no lo sabe no. no. ¿Se usa Ahora, así o así? No no, claro. no, no, no. Usted designa un invitado. Por ejemplo, le dice a Dorio. Claro, le, Doris, Jorge. Vos dice, sos el encargado. Vos sos de... el encargado de agarrar el matafuego. Sí. Y a nadie más chispa sí. te haces cargo. Sí. Y nadie más, ¿eh? Pues cuidado con el plan de evacuación. Sí, hay que estar organizado. Sí. Sí, hay que, como serán muchas las personas que participarán de la fiesta, eh, debes tener planificado qué hacer en caso, eh, bueno, de tener que evacuar ese lugar. Discúlpeme. Sí, la forma de decirlo. Una de las, la, la, se me ocurre a mí, de las soluciones más rápidas es eh, tirarse por la ventana. No. Ah. Salimos por donde entramos. Entramos por la puerta de no, adelante. No, pero si se está incendiando. Salimos por pero la puerta no ve, de adelante. No, señor, no veo que hay una salida de emergencia. Usted, si eh, entró por la de adelante, sale por la de atrás. Pero si está pero más, es más tiene... grande la de adelante no, para ah, escaparnos. No, pero no tiene que ser más grande la de atrás. Según, hay gente que tiene más grande la de adelante no, no, no. y otros tienen más grande la de atrás. Yo me siento más seguro si es más grande la de atrás sí. que, que si es más grande la de adelante. Bueno, salga por la de atrás. Y sí. bueno, sí, señor, que es la de emergencia. Eh, eso dice, estamos hablando. Atención con los productos de limpieza, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, porque en principio eh, hay algunos que se confunden. Sí. Que se confunden los productos de limpieza. Con jugo, con, con bebida. Con jugo, no, no, y bueno. Se toman un litro de lavandina creyendo que ni es de no. los ocho hermanos. No. Imagínense, ¿no? Sí, mejorando bastante la sí, ingesta. Sí, mejorando bastante. Sí. Eh, pueden producir muchos problemas. Y ojo, si limpias los pisos, sí. o los encerás o algo, cuidado porque el mismo producto que le pones. Es ponés, combustible. Eh, empieza, eh, claro, es combustible sí, sí, porque... o tiene emanación, ese, ese piso emana sí, 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 sí. no hermana, no, no. Emana no es que está congestionado unos gases tóxico. generalmente, tóxicos generalmente la, ah. las ceras para piso están hechas, son derivados del petróleo. ¿Es todo petróleo eso? Eh. Por eso está sí, tan cara sí, la acera. Sí, incluso claro. tiene olor como a queroseno. Lo primero que aumentó cuando la crisis mundial sí, del petróleo, sí, sí. la cera. Bueno, no sé. Te, señor? te dabas cuenta y entrabas en la calle, los pisos un desastre. No, no sé, <laughs> señor, es por eso, pero está claro que es peligroso. Lo mismo el irresponsable que fuma en una fiesta y tira sí. la ceniza al piso que está recién encerado. Sí. No, ojo sí, que puede, puede estar con los vapores. Todo, ¿eh? A mí, señor. Dorio, me ha apagado los puchos en la. En la alfombra que yo tenía en la pieza. Eh, bueno, bueno, Me parece un maleducado. Tuvo suerte. Eh? <laughs> Tuvo suerte. A mí me los apagaba en, la, claro. en, la, en el brazo. Bien. Eh, en caso de una emergencia médica, sí, ¿qué sí. hay que hacer? Lo mejor es sacar al tipo que está fulero y sentarlo en la esquina. Bueno, pero. Muchas pues, veces eh, le baja eh, la para presión. Evitar, para evitar. La, el compromiso. Bueno, no, ah, yo quería parece... la esquina para que tome aire. No, yo para que desentenderse. No, pero usted no se puede desentender, usted es el anfitrión. Bueno, acá dice, "Comunícate rápidamente con el servicio de emergencia personal o estatal". O estatal. Para que vengan rápidamente. Hola. Sí. ¿Servicio de emergencia personal o estatal? Sí, señor. Vengan ah. rápidamente. Uh -huh. Ahí vamos. Hasta su llegada, mientras que llega, ¿no? Sí, sí. Si hay algún invitado con conocimiento de primeros auxilios. Generalmente. Sí, generalmente es el mismo que se sí. desmayó. <laughs> sí, sí. Generalmente, lo que hace toda la gente es empezar a abanicar. No. Primero, no. Pero primero yo les pido, eh, apártense. El, no sí, claro. el que no está ayudando es que está molestando. Sí, sí. ¿estamos? Bueno, Así que, por favor, pero, correte, porque sí, pero estás con la licuadora dejame, en la mano. Déjame abanicar, porque generalmente sí. le falta el aire. No, a los no, que, no, no, pero eh, le falta el aire. Entonces si le estoy dando un montón de aire no, más de que no, no tiene. Le estás soplando con bueno. todos los sándwiches de miga que te comiste, escupiendo miga. Es importante no moverlo de la claro. posición hasta que llegue sí, la, la emergencia el servicio médico claro, es algo mucho... que se encuentra en una posición digamos sí. indecorosa no bueno <laughs> no es cierto bueno entonces un poquito lo podemos mover no igual para es peligroso que, eh, no, pero... no hablen no hablen por ahí Generalmente, otra de las cosas que se suele hacer es sacarle la ropa y ponerlo en la cama. No, bueno, no, A ver, pero sí. quizás. No sé tampoco, no, Quizás bueno. solamente le bajó la presión, vuelve en sí y está desnudo. La vuelve en sí, está desnudo, desnudo <laughs> metido en la cama. ¿Qué pasó? En, en la cama de Fernando Bravo. Pues. <laughs> y enfrente está Dorio tirándole con el matafuego. Claro. Pero... Bueno, eh, no lo mueva, entonces. Es importante que el resto de los presentes mantenga la calma. Claro. Eh, sí, porque, sí. Mire, si empiezan todos a entrar en pánico. Sí, no, sí, bueno, no. generalmente hay revuelo. Otras cosas que puede funcionar es darle una copita de algo bien espirituoso, de whisky o algo. No, señor, ¿Sí? pero eso es peor. Para levantarle el, el ánimo. Pero no, ese se descompuso <laughs> quizás por <laughs> algo bueno, que le cayó. Bueno. Mal. Sí, creo que se descompuso porque se tomó seis whisky. Este sí. lo quiere curar con un séptimo. Sí. Estamos jorobados, ¿no? Cuidado con los más pequeños, sí. con los invitados más sí. pequeños. Sí. Dice, si el cumple es infantil, sí. no, señor, no es infantil, debes prestar especial atención eh, bueno, a los niños. Cuidado con los golpes, fracturas, sí, cortes, corren. Quemaduras. Sí. Pero pasa igual. En las fiestas de adultos también hay sí, gente sí. que corre. ¿Por qué corre? Y si no sé. Hay no, no, o si hay pista de baile, de repente es un baile muy rápido, claro, sí. es ideal contar claro. con pisos antideslizantes. Sí. Podés eh, colocar placas de goma eva Sí. Sí. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Porque eso está? usted no se puede deslizar con la goma sí, Eva, Pero, pero, pero todo el, toman, toda la casa con placa de goma Eva, si ¿cuánto na, me sale de Nadie se va a caer. No, pero no usted... dice, eh, lo mejor son colchonetas también. O sea, incluso eh. para entrar en confianza. Uno entra en una fiesta ¿eh? ve colchonetas. Sí. Tienen eh, sí, sí. que estar limpias. Sí. Pues, sí, sí. ¿no? Eh, sigue la fiesta indicada. También cuidado, ponga cerramientos en los balcones para que nadie se le tire. Eso por los niños. Ventanas. Cubra las puntas sobresalientes, sí. eh, duras. Esta, Cuando ejemplo, ve una punta sobresaliente y dura, usted cúbrala. Sí, todo eh, le pone. Esto eh, también lo puede hacer con goma eva, eh, cortando sí, pedazos sí, de como, goma eva como quiera. o pedazos de goma espuma también. Bueno, de goma espuma. Fíjese que no hayan cables sueltos, bueno, estufas, esto la... sí. ventiladores de, de altura encendidos, eh, bueno. ¿Estufas? O elementos que puedan los invitados llevárselos a la boca, como por ejemplo. Sándwiches. Lo, las puntas sobresalientes de los muebles. ¿De qué? No. Pero digo, con este frío, creo que estufa es indispensable. Vamos a no, tener bueno, que pero, estufas. No, no, pero no con. Ah, bueno, eso de llevarse a la boca es de los niños. Eso claro. para los claro. niños. Claro, no hay invitados que se sí. lleven a la boca objetos. No, o no, sí. no. Para, en, en vez de. Al menos, no sé. No. Bueno. bueno. Pero. Que, eh, eh, las estufas, usted puede contratar el servicio de cañones eh, calientes. Ya, cañones, sí. claro. los cañones de crema. Vio que eh, esos ah, cañones, los cañones que hay en algunos restaurantes. Que, que le claramente. largan sí, el caliente. Sí. Nosotros una vez fuimos a actuar sí. a Junín sí. y era una sala muy grande y hacía mucho frío y metieron un sí. león de eso. ¡Oh Dios! Le calienta todo. Es, es como un secador de pelo gigante. Sí, sí, sí. sí. Eso, la gente sale sin lágrimas, sin saliva, sí. pero. Sí, queda seco templada. como de polaco, sí, por sí, dentro. Queda todo seco. Medidas de cuidado de la electricidad también. Tienes que tener un disyuntor. Sí, esto es fundamental porque sí. si no, estamos en un problema. Pues sí, se pueden electrocutar, sí. ¿eh? Sí, sí. Cuidado del gas. Sí ah sí, oh, cuenta era. sí sí sí. ¿Qué, sí qué puede pasar con ella no porque usted no se da cuenta dice no es que bueno, va la gente a la cocina a recalentar las cosas las salchichitas claro. no sin embargo, que dice previo al festejo chequea con un profesional ahogado, sí. lo que sea no gasista. el no, gasista. buen funcionamiento de las conexiones de gas y los aparatos y durante el evento mantener cerrada la llave de paso de gas cómo yo vengo con una salchicha, claro, como dice claro, el señor. Calentar Le voy a pegar una recalentada y no anda el calor. Bueno, ponga un calentador eléctrico, señor. Con Pero el... Es peor, todavía. Sí, es riesgoso eso. Bueno, eh, atención, chequea el mobiliario, puede haber elementos inseguros. Por ejemplo, eh, fíjate que se encuentren firmes las patas de las sillas. Sí. Si yo cuando entro en una casa, lo primero que hago. Me fijo a ver si están firmes las patas de la silla. A mí me pasa no, bueno. con las sillas de plástico que a veces. No, de las de plástico que se abren. Se abren las patas y ya llega un momento sí. que. Es, este... Si usted pesa más de 40 kilos, sí, sí. ya se empieza a colapsar. Sí, sí, sí. sí. No, no, no. Evita intoxicaciones prevé contar con suficientes refrigeradores para guardar la comida. Sí. Claro, mirá, le das comida podrida. Sí, sí, pero haber cuidado los, con los mariscos y las cosas de mar. Los mariscos, el eh. pescado. Ah, le das eh. pescado de cinco días sí. y le agarra un, un butolismo al tipo. Sí, señor... <laughs> ¿Pero qué va a servir pescado Sabemos sushi, todos los días, señor, señor? sushi, pero ¿qué? Es una fiesta japonesa. Bueno, piden raro, y ya está abombado. O sea, esto, todo esto que decimos no es para sí. angustiarte ¿eh? no, y arruinarte no, no, la, es... la fiesta, porque a lo mejor estás pensando: ¿para qué voy a hacer una fiesta sí, sí. si lo único que hago es poner en riesgo la vida y la salud de mis amigos? No, no, no es. Bueno, para son eso. precauciones. Hay sí. Que sí. Pero teniendo claramente. en cuenta estas medidas de seguridad, bueno, imagínate. No, tiene que no, no sé cómo bien. seguir. Ah, bueno, entonces no, señor. Claro, Estamos dando. Eh, son precauciones, no es que uno tiene que estar ¿Le puedo dar otros consejos él? que no son así? A ver. Sino más bien del comportamiento de los invitados. Bueno, pero eso uno no lo puede manejar. Bueno, pero por ejemplo, consignas como no hablemos de política. Sí. Llevan una fiesta más llevadera. Sí. Es bueno. muy peligroso. Claro. ¿Por qué? Porque la gente sí, pues se pelea. Chifazo, sí, en estos tiempos de elecciones, políticos. Eh, bueno, pero señor, me parece que. Se agarra si... uno, se sube arriba a la mesa y dice. Pero si y somos. Invito a todos sí. a brindar. A este, apoyarnos, qué sé sí. yo. Y uno dice... uno le tira algo. No, sí. bueno, no, señor. Y se armó. No, por supuesto. Por eso los patobicas. Pero los patobicas, eh, a mí no me parece tener patovicas en una casa como si fuera un boliche. Señor, me parece demasiado. No, pero incluso el Patobica puede controlar el decoro. Sí, eso Imagínense, también. Se viene un tipo con la novia o se levanta una mina mismo ahí. Sí. Y se pone en un sillón. Sí. A la oscuridad. En la oscuridad y le empieza a sacar las, media, las sí, medias, la Sí, no, bueno. Y bueno, entonces. Se acerca eh, el Patobica, muy. Me dice, se presenta y dice. Perdón, señor. Sí. Se le cayó primero viste. Sí, bueno. Y así. Porque puede pasar mi madre. Sí. la suya. ¿Y qué hace su madre en la fiesta? Y se asoma. Nosotros la tenemos encerrada en una pieza cuando hay fiesta. Claro. Pero por ahí sale eh, la señora sale, de la pieza sale, y dice. Y se asoma y lo ve a este sí. tipo ahí medio se, desnudo. Salí para ver la piñata, dice claro, la mujer la piñata? Señora. Es el momento de romper la piñata Mañana. y me lo encuentro a Dorio. Con el matafuego. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, sí. Si usted quiere, podemos eh, ver qué es lo que dice a este respecto o a otros. Eh, la masa de nuestra audiencia. Mensajes que han llegado al Facebook de la venganza será terrible, que se arroba la venganza Radio. Mire, yo le voy a dar. A sí, le voy estos. a dar el número porque muchos están preguntando el número del WhatsApp. A ver, que solo texto. Once ¿eh? seis. De esta manera se dice ahora. 116 585 5580 Perfecto, por Más fin uno que, que lo, lo dice pues, bien. Y después, bueno, ahí están las redes sociales, arroba La Venganza Radio, Facebook La Venganza Radio, eh, Instagram La Venganza, será terrible, bueno. Muy bueno, bien, acá claro. Noemí Irene Alvistur, sí. ¿será algo de nuestro Albistur. No Podría Puede ser, ser. ¿No hay muchos Alvistur. Dice, Hola, vengadores, aquí estoy escuchándolos en Mar del Plata mientras tomo mate. Me gusta mucho su programa, eh, fuerte abrazo. Muy bien, acá dice. ¿Tiene nombre, Gillespie? ¿Es nombre? ¿Es un apellido? ¿O es un sobrenombre? ¿Qué es? Es un segundo nombre. Dice, ya sabemos que no es de Monte Grande y que no sabe leer. No. No, 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 no. No, 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 no me gusta. Leer. A las pruebas me remito. Los festejos no. no me gustaron. Saludos de Valeria de Córdoba. Bueno, Alejandra Autolini, genios, los amo. Y Augusto Rivero, soy de Merlo. Me moví por todo el conurbano y. Nunca, nunca me crucé a Gillespie. Bueno, señor. ¿Vio, vio? Desde Florida, Estados Unidos. Sospecho que Gillespie no ha sido visto nunca en lugar alguno. Estoy dudando de su existencia física. Mire, sí, es verdad. Bueno, Aquí Mavi Lavallén, otro oyente, coincide. Dice, recuerdo un día en que Gillespie confesó que no conocía a Montegrande. Mentira. Dice, debe haber algún testimonio no. grabado de esto. Rolando Díaz saluda desde Bolivia. Escucha el programa desde hace mucho tiempo. Augusto Rivero, soy Augusto. Estoy fumando pipa ah. con mi novia Carola. Oh. Debe ser un, va, un bueno, trabalengua. Yo, cuidado, ¿eh? sí. que fumando es un palíndromo. Pi sí, ¿eh? sí, claro, ¿eh? sí. Fumando pipa con Carola. Ay, cómo fuma la pipa. Y así lo va, va haciendo la. Sí, suena igual al revés que al derecho. Claro, sí. Buena maestro... fuma la pipa que pipa fuma Carola. Sí. Pato Focaccia dice: sí. Buenas, maestro. Quería hacer un humilde aporte a la inestimable filosofía de azulejo que de tantas bondades reconocibles adolece. En la pared del patio del lugar donde trabajo, que es una casona antigua, devenida inescrupulosamente en oficinas, no tengo claro si a modo de inspiración para nuestra diaria tarea o todo lo contrario, hay pegado un único azulejo decorativo que reza: Siembra temprano y recogerás paja y grano. Buenas tardes, ¿qué? Sí, no, sí, sí, me... señor. ¿Le sí, sí. pedía, llamaron? No, sí. Si fuese posible una reflexión eh, que ilumine esta duda. ¿Qué trabaja en la bolsa de cereales, señor? Bien. Eh, Olga Rango. Sí. Ahora que estamos solos, quiero decirles que el festejo de cumpleaños de Guille estuvo bárbaro. Muchas bueno, gracias. ¿Cómo nos hemos divertido? Bla, bla, bla. Y nos cuenta cómo sí. fue el festejo. Soy Jimena de la ciudad de Miramar. Mire, es mencionada otra vez Miramar. Eh, les escribo para decirles que son unos genios, me alegran todas las noches. Besos. Jimena. Doris Riera dice, maestro, cuando le piden un tema que no está en su repertorio, sí. ¿qué recuerda primero, la música o la letra? Es una duda que siempre tengo. Eh, la música, claro. claro. Y le pide, pobre corazón, que hace mucho que no lo toca. ¿eh? Bueno, está bien. Por eso la mayoría de la gente tararea temas que no recuerda y no recita letras de temas que no recuerda. No, sí, pero sí. Yo creo que la gente también hace, recita sí, letras. La gente hace eso. Pero el tarareo yo, es más eh, frecuente. A, a mí me llega inmediatamente por, por la música, mucho más rápidamente que claro. Que y Aguile también sí, me sí, imagino, sí, pero sí. por ahí otra gente no. Eh. Sí, no es más, la gente no tiene no. la capacidad eh, no capacidad. No estoy hablando, me estoy jactando de nada. No, no. Que pero no otra tiene otra la pasación. capacidad de reproducir melodías. Claro. No, no, no las percibe o no, no se ha ocupado profesionalmente de percibirlas y no lo hace. Mm. Y entonces recuerda mucho mejor la letra. Pero si uno tiene eh, como una de sus profesiones el, la de músico, eh, entra sí, más rápido sí, sí. por la música que por la letra, claro. Sí, sí. Dale. Hola, qué tal. Soy Nelson de Bahía Blanca. Les escribía para contarles que sí lo vi a Gillespie en Bahía Blanca. No escriban. No mensajes. Era Usted manda mensajes bueno, falsos. Era Guilefi, falsos Guilefi, pero no era Sería otro, señor. Si hay un lugar donde nunca fue Gillespie, sí. es justamente. Es todos, Bahía... son todos. Fabiana Gallo. En el medio de este de esta debacle económica, bueno, bla, 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 bla. Lo mejor que hay son ustedes. Siempre y en todo momento. Son necesarios. Con todo mi cariño, Fabiana de San Juan. Discrepo, pero gracias. Bueno, hola, soy Mary, escucho hace 30 años, cántenme Cascabelito, dice ella. Eh, cascabel, Cascabelito, ¿se acuerda? Sí, ¿El, ¿el tango Cascabelito? Sí, sí, es que sí es, claro. Cascabel, Cascabelito. Ah, muy bien. A ver. Cascabelito es un tango de José Bor, que era un músico chileno. Sí. Y tiene una enorme dificultad. Empieza el primer intervalo, es decir, entre la primera y la segunda nota es una octava. <laughs> Entren en la loca alegría, volvamos a dar rosita, misteriosa mascarita, de otro loco carnaval. Es difícil, ¿eh? ¿Eh? ¿Difícil, eh? Sí, difícil sí, para sí, 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 muy, muy difícil. Si no estás en el tono justo claro, o tenés... abajo o arriba, sí. eh, si, eh, si eh... empezás mal, claro. sonaste. Eh, Le claro. va todo mal claro. lo que viene. Claro. Soy Romina genes de Canario, fieles oyentes con mi esposo José Canario. Saludos desde San Juan y pregunta: ¿cuándo vamos a San Juan? Eh, no sé. Cristian Albarracín de Córdoba. Les mando un palíndromo sí. de ah, mi autoría. A ver. Buenísimo. Es ajá, Barton no trabaja muy bueno, muy bueno buen día señores de la venganza, soy José, un tucumano en Mazanzago ¿Eh? bueno, quería saludar a Gillespie por el cumpleaños y saber si tienen pensado venir por estos lados por más zanzago. Sí, creo que vamos a hacer dos funciones. Les ofrezco, bueno, un cáter y un plato de fideos. Saludos. Muy bien. pues más de lo que habitualmente tenemos. Claro, se, es, claro. es más, inclusive. Sí, sí. Luis Míguez dice: aquí un español de Madrid que les escucha con afición. Gracias a internet, dice. Eh, y gracias a Andrés Buenafuente y Luis Piedradita, que a través de los cuales conoció el programa. Qué bueno, un abrazo grande. Hola Alejandro, soy Diego de San Manuel. Eh, con referencia al río Tonle Sap, aquel río que según vimos hace pocos días eh, fluía en una dirección o en otra según sí. la estación del año. Le cuento que buscando encontré que durante la época seca el río Tonle Sap fluye desde el lago Tonle Sap hacia el sur, uniéndose al Mekong, el Mekong es el, el gran río de, de, de Vietnam y todo eso, para desembocar en el mar. Pero cuando llega el monzón y con él la época de lluvias, mm. el Mekong eh, baja con tal cantidad de agua, claro, en qué. parte debido también al deshielo de los Himalayas, que el río Tonle Sap empieza a fluir hacia el norte, recibe agua del Mekong, claro, claro, claro. A, a, y desemboca entonces en el lago Tonle Sap, que antiguamente, que en otras estaciones es, es quien provee, su fuente, claro. en su fuente. Bueno, bueno. Que, eh, el lago crece además, pasa de tener 2.700 sí, metros cuadrados, no sé si, sí, 2.700 metros cuadrados es un departamento, no sé, a tener 16.000, pero claro. debe ser kilómetros o algo. Sí. ¿no? Ahí no, no tengo, son datos de Diego de San Manuel que me permito dudar. Sí. Pero no, no importa, está Muy buena información, es muy buena, muy buena. Me llamo no es San Miguel, es San Manuel, ¿eh? mira Diego. Gracias, Diego, ¿eh? me, me interesa mucho esto. dale eh, Viviana pide summertime ¿eh? al maestro, así que hay varios que pidieron summertime. Sí, vamos, vamos tener a tener que, que, que tocarlo. O sea, George sí, sí. Gershwin. Catril de Azul dice, estimados vengadores y radioescuchas, vengo a hacer justicia y a intervenir en favor del señor Gillespie, a quien nadie le cree que vive en Montegrande. Sí. Eh, por favor, ¿quién no ha mentido alguna vez? Ah, bueno, pero entonces no, no, quiere no, no, decir no, no, no. A que asume la mentira. Bien, no ayude, no ayude tanto. Hola, eh, maestros del humor, grita Poli de Merlo, San Luis. Eh, Guile vive aquí, dice. ¿En dónde? Ayer fui al baño y lo vi por la puerta. Eh, ¿Cuándo piensan venir a La Pampa? Esto lo dice la Peti desde Villa Mirasol. Y ojalá que pronto. Cansado de que ignoren mis mensajes, decidí dar, darles una lección e ignorarlos yo a ustedes. La medida no surtió el efecto esperado. Ahora le pido al cerdo, al sordo... Al, al cerdo Gansé. No. Al ser, pídale, al, pídale al cerdo Gansé. Señor. Al Pero usted sordo. trabaja en la radio de la competencia. Al ¿Cómo sordo. Viene ¿Está humillando al cerdo. No. ¿Qué maestro? le pide? ¿Qué le pide? Corazón al sur. Sí. Ah, sí. Tirele sí. cualquier sí, cosa que el cerdo no. ¿El, qué? ¿El <laughs> riesgo fue un albur? No. Sí. no, no, no. No, no, no. no. Bien. Hola, vengadores. Soy Ángela de Montevideo y nunca vi a Gillespie por aquí, así que creo que efectivamente vive en Montegrande. Sí. Kevin Martínez, uruguayo, dice: Saludos de mi madre y míos, los queremos mm. mucho. Muchas gracias. Y finalmente tenemos el eh, último. Mensaje, que es. Kia ora es un saludo sí. maorí. Eh, dice, lo saludo desde el futuro. Vivo en Christchurch, en Nueva Zelanda. Ajá. Los empecé a escuchar hace poco, pero lo hago todos los días mientras trabajo en Uber y en el correo. Así que más de una vez me pasó reírme fuerte escuchándolos con un pasajero que por supuesto no entendía la razón de mi risa, o ir manejando por una vereda riendo o al menos sonriendo por lo que escucho. Gracias, parezco un cartero simpático. <risa> <Sí>. <risa> Muchas bueno, gracias. Eh, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con las manos, con los puños, llenos de verdad. Continuamos en la venganza. Será terrible, hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes vamos a estar en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Los esperamos ahí. Venezuela 330. Vamos a hablar hoy de creadores de vida, de sabios, de alquimistas, eh, investigadores antiguos que han conseguido crear vida. En la antigüedad se pensaba, no solo en la antigüedad, incluso hasta pocos siglos atrás algunos pensaban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor podían crear otra flor. Todos estarán recordando inmediatamente la rosa de Paracelso, el cuento ese de Borges, ¿no? También estaba nuestro amigo Atanasius Kircher que decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado en las cenizas resultantes aún se hallaban las sales propias de la flor viva pensaba kircher que cada grano en cada grano de, de, de esa sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta exactamente como en la semilla por lo tanto las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego Bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente, bueno, aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, aseguraba Atanasius Kircher, eh, que era un científico, ¿no? Llamémoslo así, eh, un gran escritor también del siglo XVII. Aquí lo hemos citado muchísimo. Bueno, la única diferencia, decía Kircher, es que esta era una flor espectral, el espíritu abstracto de la flor original. Cuando se apartaba del fuego y del alambique, la floresta, eh, la que habíamos recreado, comenzaba a encogerse y a desaparecer. Kircher había mostrado este proceso de revivir flores a la reina Cristina de Suecia. Si es cierto o no es cierto, yo no lo sé o nadie lo sabe. Otro que habló de estos asuntos fue eh, Sir Kenelm Digby, un comandante naval y diplomático, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I de Inglaterra, a Cranwell después y a Carlos II en la Restauración. Eh, Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de doce flores con el mismo procedimiento que el que señala Kircher. Pero fue más lejos, ¿eh? fue más lejos. Digby parece que eligió una magnífica langosta viva y utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó hasta, quedó, hasta que quedó la langosta reducida a ceniza. Bueno, muchos no la habrán cuidado. Entonces, no la cuidó. ¿no? Eh, pero lo que pasa es que de esas cenizas, Degby realizó mediante trabajos que no puedo revelar, imagínense uh -huh. ustedes, eh, creó una langosta nueva, pequeña, un poco más chica, porque siempre algo se pierde. Y el humito. Eh, quiero, quiero decir que la entropía, la ley de term, termodinámica, todo eso, siempre hay algo que se pierde. Eh, y la nueva langosta entonces no es como la vieja. Hay una dirección del universo contra la que no puede luchar ni siquiera nuestro amigo Digby. Pero el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales, fue el de los homúnculos de Kufstein. Cuidado, ¿eh? Para Celso, citado recién, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para crear hombres. Bueno, eh, hombres o mujeres. Sí, sí. sí. Eh, eh. Humanos. Humanos. Eh, humanos humanas. o humanas. O humanes. Humanes, bien. Eh, y todo esto fuera de las consecuencias de una unión veneria. Sí. En su obra, De Natura Rerum, decía que era una, una empresa perfectamente posible, esta de crear ah, mire. hombres o mujeres. Eh, debía colocarse atención, amigos. La receta va a dar. Sí, que voy a dar la receta. Eh, primero se coloca buena cantidad de simiente humana. Cuánto, porque eh, bueno. No, porque un medio litrito eh, en es un mucho. alambique es mucho. Una vez sellado el alambique. Sí. Eh, me imagino que el alambique, porque ahí dice una vez sellado. Esperemos que sea el alambique. Esperemos que sea el, el, el alambique. Sí debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior de un caballo. Mm, ya es difícil. ¿No sería más sencillo poner ponerle 39 grados? Claro, la, usted, directamente. Que, que, que debe ser, yo calculo, porque no he estado mucho dentro de un caballo, pero me imagino que andará por los 38, 39 grados el caballo. Es más caliente que nosotros el caballo. Usted. Yo creo que sí. sí. Eh, hay también caballos más fríos que otros, también quiero creer. Uh -huh. Bueno, luego de este periodo de los 40 días, el, el, el pequeño hombre, llamarémosle homúnculo, sí. empezaba a animarse. En este punto ya debía tener la forma humana, pero todavía dice transparente e insustancial. Insustancial quiere decir que tenía sí. una conversación así tipo no, programa señor. de un sábado a la tarde, sí, una sí. cosa así. No, no tiene carnadura, vamos a llamarle. Ah, será eso. Bueno, entonces, ahora, había que esperar 40 semanas. Bueno, es mucho. Pero bueno, bastante sí. parecido a la, a la gestación humana. Sí. sí. Eh, el homúnculo debía ser, mientras tanto, alimentado con sangre humana. Epa, ¿y dónde la sacamos? Ya tuvimos que poner medio litro. Claro. Y ahora la sangre. Eh, al cabo de este periodo se obtenía. Un, un ser humano, un ser humano, sí, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la, presente, la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Los, sin embargo, los alquimistas que lo siguieron, bueno, tampoco. Y bueno, y entonces, entonces ¿de, qué ¿qué, qué, de qué estamos hablando? Para que use el pero. Lo que sí se ha hablado de un caso, ah, en el que no uno, sino diez homúncules. Sí, sí homúnculos sí. es un poco molesto. Es ¿no? inclusivo, <laughs> es inclusivo, está bien. Claro. O francés. <laughs> claro. Fueron creados en el taller de un alquimista, ¿eh? un hombre llamado Camerer, eh, Francisco Camerer, que era secretario... Del, del conde von kustein ¿Y por qué eh. no empezamos por ahí? Porque lo de Paracelso no, claro, este, no, este, no hubo nada. Ni siquiera Kamerer fue, sino que fue von kunstein el, el conde del cual era, era secretario. Que allá por 1780 eh, parece que hizo una experiencia. Y el, el secretario Kamerer anotó anotó los gastos. Ah. Entonces de allí se pueden eh, conjeturar algunos actos cotidianos. Kubstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. Y el diario de su ayudante, Camerer, relata con un estilo seco asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado en las pelucas y también el método de creación de diez homúnculos. Mm. Bien. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kubstein conoció a abate Geloni, que era aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres parece que se encerraron en el taller de Geloni, de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos, dijeron. Eh, y parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres mm. en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo. Bueno, estos no son, a mi modesto juicio, rasgos. No, no, son de... rasgos señalados. Un arquitecto no es un rasgo, es una profesión. Mire que hay arquitecta, hay cada arquitecto que claro, quizás no es son sí. solo un rasgo. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer múnculo era un arquitecto? ¿Qué sé yo? No es sencillo, no es sencillo reconocer a un arquitecto eh, si es que el propio arquitecto no se presenta como claro. tal. ¿Qué es ¿no? lo que hace todo arquitecto? Claro. Usted ve a entrar una persona y dice: ¿Qué cara de arquitecto? No. Hay provisiones que sí. Por ejemplo, tiene... entra un tipo y te dice: Este es domador. Claro, ¿por qué? Porque ya viene arriba de un caballo. Eh, por... No, porque tiene las patas abiertas. Ah, sí, puede ser. Bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada tres días. Eh, económico, como, bastante económico. Como, sí, como, sí, como en algunos lugares sucede. De acuerdo con ciertas recetas que, imagínense, no las puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes donde los tenían guardados. Porque parece que los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como, como cualquier cautivo. Sí, imagínense. si no, no es cautivo, es habitante. Bueno, eh, ¿a usted le gustaría que lo encerraran en un alambique? Me imagino que no, pero no bueno, sé. Pero no. Usted sabe que yo estoy en profundo desacuerdo con esa forma de examinar los asuntos humanos. El, el, a usted le gustaría, ¿no? ¿A usted le gustaría que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas? No. Bueno, bueno, no, claro, no. bueno hay pelotas y pelotas. Bueno, esto, es, pero ese argumento sirve para cuestionar la industria del cuero. Eh, bueno, además parece que estos homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con las personas que están encerradas en un alambique. Mm, y con los arquitectos. Sí. Eh, parece que en cierta ocasión, mediante. Eso, Parece que le, le estaban dando de comer al monje. Ah. Andádale de comer al monje. Sí. Es un dicho obsceno de Escocia. Al monje... ¿Qué está le... haciendo fulano? Está... Le está dando de comer al monje. Claro. Cuando alguien se va de la casa le dicen... Sí. Y no le des de comer sí, al monje. Sí. ¿eh? Bueno, eh, pero parece que mientras le estaban dando de comer, el monje mordió a su creador. Alabate Geloni. Y el caso es que el conde Kufstein eh, un día dice, bueno, vamos a mostrar estas criaturas, vamos a llamar a unos sí. amigos, a unos expertos científicos, qué sé yo, y les vamos a mostrar estas criaturas que hemos hecho. Hizo una reunión. Bueno, algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien se parecían a escuerzos. Mm. Ah, bueno, qué feos. Esto es un testimonio sí. que nos ayuda mucho sí, no. a nuestra credibilidad. O sea, el monje era más parecido a un esfuerzo. A nuestra credulidad, mejor mm. dicho. Bueno, allí estaba el conde Thurm, que era otro amigo, Thum, en realidad, que certificó lo expuesto por Kurstein y colaboró incluso en, en otros exper experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Mm, parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos. Oh, ¡Qué ¿Tipo, práctico! Tipo curandero. Claro. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig en 1794 cuando se reunió en su sala con un enorme número de pacientes que venían a hacerse tocar. Claro. hacerse tocar por el conde Zum. Y como eran muchos, eran muchos tipos, y le resultaba un poco imposible tocarlos a todos, para resolver el problema hizo que se vendaran los ojos a los pacientes y ordenó a sus, ayud a sus ayudantes Tocarlo. que los tocaran, que se repartieron mm. a la concurrencia, vos tócate a aquellos de allá, que yo voy a tocar a los de acá. Y así que, bueno, alguien descubrió el engaño. Mm. Algunos y se, verá, se, sí. se levantó sí. la venda y vio que en realidad había varios ayudantes tocando por ahí. A granel. Entonces, imagínense, eso terminó con el prestigio de, de este señor. Bueno, este médico cuyo descrédito acabamos de, de confirmar fue el que certificó la existencia de los homúnculos, aquellos de Kufstein. Eh, dicen que a medida que los homúnculos crecían, bueno, porque crecían, pero poquito, ¿no? Eh, nunca tuvieron más de 15 centímetros. Se tuvieron, se tornaban cada vez más rebeldes. Ah, <laughs> mira, vos, ¿no? Molestaban al conde Kufstein y al conde Thun con declaraciones burlonas. Bueno, el homúnculo es de por sí, sí. burlón, ¿no? Eh, también lo molestaban con pedidos de liberación, que estaban totalmente justificados, porque los tenían encerrados. Le preguntarían, ¿cuánto tiempo me vas a tener aquí? Oh, con de Kufstein, metidos, calculo yo, en una campana sanguchera, me parece que sí, sí, es el mejor lugar perfecto. para guardar a un homúnculo. En una de esas campanas de sándwiches, sí, como hay en que... la pizzería, como si fuera un pebete. Eh, el tipo de cada uno en su campana sanguchera. Todos exhibidos. Este, bueno, el tipo hacía una reunión, ponía 10 campanas sanguchera y, y el homúnculo allí apoyado en el vidrio, la neata chata contra el vidrio, eh, haciendo gestos obscenos a los amigos del conde Kufstein eh, y le gritarían y harían comentarios burlones. Bueno, yo haría lo mismo. Y, sí, para, y, además, y también si uno tiene un homúnculo, los muestra así. Claro, claro. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe a dónde fueron a parar, por ejemplo. Yo calculo, los habrá tirado el conde Cústan. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos. No sé cómo los disolvió, y quizás los con destruyó ácido, le tiró ácido. Claro, y dice que fue accediendo a ruego de la esposa conmovida por lo que consideraba un sacrilegio, es decir, a la esposa no le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Y entonces toda la noche lo fastidiaba a Cústan. Decía, dale, Custan, destruí esas creaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Y el tipo no podía dormir. Una noche, me imagino yo, ¿no? Harto ya dice, más, ¡Ah, sí, claro, ahora mirá, los se levantó, los dos, no. Fue donde estaban los homúnculos, levantó las diez campanas san y los tiró, los tiró a la basura, qué sé yo. Otra posibilidad es que todo esto que estamos contando sea mentira. No, bueno, pero estuvimos, es otra no, hay, una sí, hay una probabilidad no de que no. toda la historia. Y que en realidad los homúnculos hayan sido, como decían algunos escépticos, sapitos, eh, sapito disfrazados. Claro. Zapitos con, zapitos con traje. Eh. Los Simonquis, ¿se acuerda? Simonquis, de claro. Los simonquis. Como, mi primo se compró unos Simonquis, mi primo Carlito Bugarín, y creyó en, en ellos durante unos 15 minutos. Sí. <laughs> Bueno, eso es todo lo que tenemos que decirle sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente, este, yo, yo no creo en los homúnculos. ¿no? Pero hay, hasta el día de hoy, en el sur, en la Patagonia, por sí. ejemplo en la zona del Bolsón, hay leyendas que hablan de pequeños hombrecitos que andan por los bosques. Bueno, también en, en, en el bosque de Miramar. Sí. ¿No será que se no, hablan ¿En no. qué, Esca... ¿Qué lugar van no, ustedes a buscar leyendas? <laughs> no hay nadie. No, en el bosque de Miramar eh, hay criaturas, ¿eh? ¿En serio? Se sí, ¿Sí, que... llaman el vivero. Sí, sí creo El que vivero, sí, sí. sí, es el vivero. Por ahí se escaparon de este hombre, se reprodujeron Señor. y nadie se dio cuenta que claro, hay un montón. ¿Y, ¿Y, y cómo andan se por reprodujeron? Ahí. ¿Cómo se reproduce un homúnculo? ¿Por qué? O homúnculo vanocón o homúnculo. No, no y pero no sabemos de su género. No, o sea. Igual, igual que, que la gente. Que es, ah, igual. Ahora lo que pienso es qué poca utilidad que le daba el conde Kufstein a estos homúnculos. Personas más industriosas que el conde hubieran utilizado a estos seres para cultivar la tierra o para higienizar las cañerías. Claro, lo meten ah, por yeah, Para esos trabajos, eh, bueno, fíjese, muy pronto iba a empezar la revolución industrial que exigía mano de obra barata, ¿no? no hay, no hay mano de obra más barata que la de un homúnculo. Que sí, lo alimenta incluso cada tres días. Me va a decir, bueno, un hombre de, de 15 centímetros no tiene mucha fuerza. No, no pero por ahí pero como muchos, ladrones, muchos, como ladrones. Se pueden meter no, claro, ah, en bueno. eh, trabajos sí. que el hombre demasiado corpulento no puede realizar. Claro, en lo minúsculo. Veo que pero parece la... que eran muy costosos los homúnculos. Pero no quedamos que comían cada tres días. Sí, pero, pero a lo mejor sería muy costoso. Mantener eh, los alambiques ah, o crearlos. La, la, las campanas. Eh, porque no es cuestión, no crea que es soplar y hacer un múnculo. No, <laughs> no, no, no. no. En, cu en cuanto a construir una rosa de las cenillas de la propia rosa, eso no es más que un embeleco, ¿no? Porque la perra termodinámica se opone a todos estos sueños de resurrección. Claro, claro. Pero sin embargo hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, de este carácter fatalmente poético de todo lo que sucede. Eh, me parece que estamos condenados a la rima, ¿no? Lo que pasa es que no conocemos el verso anterior. <laughs> claro. Nosotros cumplimos con una rima, pero no sabemos, no lo sabemos, tenés? porque el verso anterior nos es desconocido. No, no sabemos con quién rimamos. Bueno. Como es tan corta nuestra vida, no sabemos lo que decía el endecasílabo que alguien escribió dos líneas más arriba, que es el que nosotros venimos a justificar. Tal vez esto que estamos diciendo ahora no, no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse hace tres o cuatro siglos, pero nosotros lo ignoramos. Bueno, hemos ido, hablando de casualidades, a la, a la discoteca y hemos encontrado, el, el señor que nos atendió en la discoteca eh, nos dijo, mire, realmente de hombres creados de la nada y que miran 15 centímetros, no tengo nada. Y no, no y va no, a haber. No no. Sí, claro. eh, digo con esa cara de burócrata satisfecho por sí. la existencia de lo que le pedimos. Sí. Bien. En cambio, tengo un tango de flores. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? Ah, por la, la rosa. A la rosa, por la rosa. De la rosa ser. de Paracelso. Y entonces elegimos el tango flores negras. Bueno. Porque calculamos además que las, las flores que nacen o que provienen de un alambique eh, de un alquimista deben estar un poquitito tiznadas. Claro, sí. Así que vienen bien medio negritas. Así que es evidente que Francisco de Caro ha pensado en flores resurgidas de sus propias cenizas al componer Flores Negras eh, bueno, bueno vamos a escuchar la versión de nuestro guitarrista eh, oficial que es como ha sido siempre Juan Domínguez. Juanjo Domínguez adelante Juanjo Domínguez, en La Venganza será terrible. Flores negras. Continuamos en La Venganza será terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio, pero recuerden que jueves y viernes estaremos esperándolos en el Caras y Caretas. Sí, en Venezuela 3.30 a partir de las 20 horas. Señoras señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento los pasajeros de los colectivos tenemos derechos y obligaciones. Ah, no es indigne antes de empezar. Y nuestro derecho empieza, determina la, la, no, 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 la no, obligación de la, el, el asiento del asiento. Sí, otro. señor. Señor. No, pero es bueno, cierto que, hay que tenemos que aprender muchísimo. ¿eh? Sí, Sobre todo eh, tenemos los, que aprender como sí, sociedad, sí, sí. señor. De los países... No me toque. Bueno, uno va a Noruega y, ah, ahí está. y está todo el mundo recuperado. sube un colectivo está todo el mundo cumpliendo sus derechos sí. y sus obligaciones y sí. diciéndose cosas tales como eh, mi derecho termina donde empieza bueno, eh, la obligación del otro. Pero Nor Noruega <laughs> es una sociedad de alto desarrollo humano con un sí, estándar de... Sí, eso se sea. dicen también unos a otros los noruegos en el colectivo. Sí. Se, se dicen por abajo Somos uno, una sociedad de alto desarrollo humano. Me imagino que se dirán No, se otros, dirán otras Porque yo no entiendo el noruego. No, bueno. señor, se dirán otras no cosas. Fui. Es, que... es hora que empecemos a mirar a, a países como Noruega. Sí, tenemos que empezar a mirar. Sí. Bueno, no, está bien. Sino... <laughs> a escuchar y a mirar el mensaje que nos da el mundo. Sí. Sí. Primero, <laughs> primero, respetémonos nosotros en los colectivos sí. ¿sí? y llamemos la atención de que cada vez hay menos asientos en los colectivos. Dentro eh, sí. de poco va a ser... No, hay todos parados. Parado. Parado, hay, o sea, hay gente claro. así que quiere la ley todos parados. Sí, sí. ¿La ley de todos parados? La ley del todos parados. Bueno, es el país del todos parados. Sí, pero ¿qué pasa con las señoras mayores? Que hay que cederles el asiento. O y no, hay. El, y no hay asiento. No hay. ¿Es Yo cedería el asiento, señora, sí. pero estoy parado. Es cierto que en la antigüedad los colectivos eran dos hileras de un lado, una hilera del otro y toda la fila de atrás asiento. Sí. Hoy ya prácticamente es una hilera y una hilera y en el medio es todo un. No, señor, usted no ve a colectivo. Sí, no puede. hay ninguna hilera de ningún lado ah, <laughs> y adelante está vacío. Sí. hilera. <laughs> Bueno, ah, bueno, acá he traído un trabajo hecho por los colectiveros sí. y eh, por los pasajeros juntos. ¿Por qué? Está muy bien. Bueno, clientes y prestadores de servicios. Está, Está derechos del usuario, sí. Sí. el pasajero, y derechos del colectiveiro. Muy bien. Colectiveiro y el pasajero. Sí. Dice, primero, derecho de los usuarios, primero. Sí. ¿Sí? El, el usuario tiene derecho a ascender y descender del vehículo en todas las esquinas los días de lluvia. ¿En serio? No sabía. Yo eh. no sabía no se derogó esa ley. No, bueno. No pero, esa ordenanza. no, pero no puede ser porque... Por no sabía, genial. Usted sí. toma el metrobús. El metrobús. Bueno, ahí no hay ¿Qué? esquina. Eh, por eso Dale. no hay esquina y le paran la parada, como se llame bueno, la parada. Bueno, no eh. sé, arreglemos eso. Eh, Así que usted a la noche le dice al colectivo europeo, en esa esquina. El no, no, le... querido, la no, parada, hay, no, no querido, no hay parada. No hay parada. Y usted saca el texto de la ley sí, y, sí. y aparece y llama a su abogado que está sentado en un asiento en el fondo. Sí, bueno. Y le dice, me vas a parar porque esto, esto y aquello. Sí, cuando termina de leer ya se a parar. El pasó abogado que poco laburo tiene el abogado sí, que sí. lo acompaña Estamos en el colectivo. los abogados con mucho muy poco laburo sí. y tenemos que andar en cosas como esta. Sí, ¿no? sí bueno. <laughs> bueno. Eh, también puede ascender y descender del vehículo en todas las esquinas entre las 22 y las 6. Ah, o sea, también. a la noche. Con el conetipo te tiene que parar en todas las no escuelas. No puede ser, sí, señor. ¿De dónde no. sacó esas cosas leyes? No es existe. una ley que no, eh, que sigue teniendo. Le hago una diferencia. pregunta. Se lo digo yo, como abogado. Yo vivo a 50 metros en una de las de las de las, de las bocacalles para adentro. Sí. Sí. Ya que me dejan la esquina, no me puede llevar hasta mi casa. Son 50 metros. Son 50 metros. Es de eso que uno no, no. le ofrece el codo <laughs> sí. y se agarra de el. Bueno, de, sí, no. Dobla cinco minutos y vuelve a la ruta. Tómese un que, taxi. ¿Sabes señor? qué? Sí. Si, si lo hago con vos, yo te llevaría. Sí. Pero sí. y después todos van a pedir... Ay, ¿por qué no me sí. lleva? Y sí, vivo ¿por qué a mí no cuadra, me lleva? Vivo dos cuadras, vivo en Lanús, bueno. Sí, sí, eh, bueno, ¿no pero... Cierto? Ahora no, lo están pidiendo todos, lo estoy pidiendo yo. No, bueno, pero también... Bueno, entonces bueno. lo podría pedir yo, que me cambiaron la mano, porque antes cura la ¿No le pusieron la izquierda y la derecha. Entonces, ¿Cómo hace para aplaudir? <laughs> no, pero cómo le van a cambiar la mano, antes, la mano de la calle, bueno, no. ah, antes con una subía y ahora sí, baja, sí. Y ah, Entonces, ahora qué, hago? eso tendría que estar prohibido. Bueno y, y bueno, para el otro lado. Y tengo ahora. que dar toda la vuelta, entonces entonces que me lleve a mí a mi casa también. Bueno, bueno así mismo tiene el usuario derecho a realizar sus reclamos ante la empresa, sí, eh, sí. a través de de la línea telefónica gratuita exhibida en los colectivos de la empresa. Hola. Sí, hola. Sí, vengo a hacer un reclamo. Sí, ¿cuál eh, es? El colectivero no me, no me quiso parar en la esquina correspondiente y era después de la 22, antes de las 6 y encima llovía. Bueno, no, no, en general, eso eh, lo decide el colectivero, no es algo que usted ¿Cómo pueda Es que determinar? lo decide el es eh, la ley. No, la el colectivero ley. no decide nada. Yo Momentito, estoy llamando con eh, estoy, mi abogado. Eh, estoy, estoy llamando por la segunda línea. Ah, sí. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy el chofer. Ah, ¿Cómo le va? ¿Usted eh, está De, de la, usted, la empresa. ¿Usted está dispuesto? Y le puedo sostenerse. decir una cosa: no llovía. Había empezado a garuar y había parado. Ah. <laughs> bueno, pero sí, era más de las 10 de la noche. No, bueno. De, ¿Le puedo decir de, de, una cosa? Sí. Era a las 9 y 58. Ah, bueno, entonces no, no era las 9. La dos hora, no, minutos momento, para las 10 de la noche. Entonces esto solamente se arregla, ¿sabe de dónde? ¿Dónde? En Comodoro Py. No, no, bueno, sí. <laughs> en Lemon Pea. Le tocó a Bonadío la causa también del sorteo. <laughs> bien, obligaciones de la empresa. Sí. Eh, ¿Cómo? Bueno, está bien. Obligaciones de la empresa. Cumplir y sí. exhibir en sí. los vehículos el recorrido de la línea. No, el mapa lado, con no. el recorrido de la línea. Nunca lo vi. Los horarios y cuadros tarifarios autorizados. Nunca lo vi. Cuidado, los cuadros sí. tarifarios existían son eh, Quiero que se lo dibuje Yo cuando era chico jugaba a, a dibujar cuadros tarifarios de colectivo Sí, qué serio? lindo porque le quedan diagonal siempre. Es, que si es una diagonal, y una se, diagonal. Cruzan, sí, se cruzan claro. Usted tiene El recorrido por un lado Y el recorrido el recorrido en forma horizontal Y en sí, forma vertical sí. Y en cada eh, cuadrito correspondiente el, el precio El precio Qué lindo eso. A mí sí. también me gusta eso de los... Pero hoy por hoy, sí. con la máquina expendedora y la tarjeta sube, no es necesario nada. Eh, usted no, la pone información, la tarjeta. Sí. No, no, y, no, la información y, y la tienes que dar. La cobra. información la tienes que dar. La máquina le cobra lo que tiene que cobrar. Y, que y que tiene ahora... que poner un mapa también. Sí. señor. tiene que doblar, mismo para el colectivero. El colectivero tiene alguna duda. Sí. Si colectivero eso, nuevo, si te... sobre todo. Claro, si empieza... tiene que doblar o seguir derecho, descuelga. Se sí. si va para el colectivo. Sí. Eh, descuelga el mapa que lo tiene colgado sí, por ahí sí. por el medio lo mira y después sigue eh, bueno no, pero bueno. No, no da confianza el, el colectivero nuevo eh, primero va como aprendiz yo mira, creo que sí aprenderse. que primero lo llevan sí lo llevan de, de acompañante de acompañante pero yo no los veo nunca ¿eh? y no porque si uno que está acostumbrado yo por ejemplo laburé en la 152 25 años usted colectivero sí ese, señor. sí. ese guardapolvo es de la 152 No, sí señor o de la Bonafide <laughs> No, es una camisa que me compré. Ah, ya le voy a decir bastante dónde Bastante grande le sí, queda. Sí. parece que era un guardapolvo sí, Me la compré en Primark. Bastante larga. Se me deformó. Se me deformó. No había más corta. Parece de mi ruso Señor, le pido por favor que no me, haga, no me haga bullying. No me haga bullying porque soy un trabajador. Bueno. Digo, estoy 25 años en la 152. Sí. Y ahora, eh, porque me ofrecieron mejor sueldo, me fui a la 41. Ah, sí. Me pasé a la 41. A la sur sí. Claro, y entonces no él, me quedó pegado el recorrido de la 152. Claro, sí, bueno, pero sí, tiene, sí. Que bueno, sí. tiene que ayudarse, tiene que ser el nuevo. Y bueno, pero me cuesta aprenderlo, ah. porque agarro enseguida... Eh, para agarre, no. Sí, sí. Agarro Santa Fe hasta el fondo y no es la sí, 41. Se va a Olivos, claro. <laughs> en vez de ir a Munro. Sí, claro, sí, Bueno, y después tiene que cumplir con la frecuencia establecida de los horarios nocturnos. Bueno, eso es... Porque sí, hay, pero no puede ser que hay colectivos... Sí, pero, hola, hola. hola. Eh, soy una señora. ¿Cómo sí, va? Estoy esperando el colectivo hace cuatro horas. Sí, pero hay una, hay una Hay una. tolerancia más 15 minutos, menos 15 minutos. Sí, pero cuatro eh, horas. Bueno, hace cuatro horas está cuatro horas. Señor. Bueno. Hace cuatro horas. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Qué hizo estas cuatro horas? ¿Quién soy yo? El colectivo es usted. <laughs> Acá dice que tiene que cumplir los servicios troncales. ¿Qué sí. vendrían a hacer? Discúlpeme. Sí. Yo soy una señora. No, no, no. Y dice, de 22 a 24, un servicio cada 15 minutos. No, bueno, sí, señor. un servicio troncal cada 15 minutos. Lo felicito. Epa. Eso no. de 22 a 24. Porque de 0 a 4 es un servicio cada 30. Claro. Ya, ya es menos. Igual sí. nosotros tenemos, eh, y por supuesto autorizado por NRT, la CNRT, ¿sí? la Comisión Nacional del Registro de Transporte. Ah, perfecto. Tenemos. Eh, el troncal y el ramal. Ah, sí. porque sí, usted sí. de un troncal. El troncal es el más grueso. Sí. Sí. Bueno, claro. Sí. Sí. Este, mire. Este. No, aquí, aquí, no no señor. El mapa. Le pido por favor que seamos <laughs> serios porque es un informe de no, la no, comunidad. Pero, Entonces, si lo vamos rama, a tomar así, estoy mostrando el mapa bueno, con el recorrido. Claro. No, bueno, sí. señor. Si pero lo vamos a tomar así, a la chacota es como un árbol, tronco sí, es lo más grueso. Entiendo. Ramas sí. se van abriendo hojas terminales. Por supuesto. Entonces tiene el troncal sí. que va digamos en un marca un sentido norte sur sí. y el ramal que se desprende del troncal se desprende eh, del y va y no, viene hacia ese. el bueno, va y viene hacia el troncal. Entonces, si estamos cumpliendo el troncal A, ramal B, usted sí. eh, no puede eh, ir por el otro ramal, lo tiene que cumplir y en algún momento vuelve porque ponemos inspectores. Sí, ya, sí, yo lo los sí, efectivamente. Yo lo vi a los Aquí es una de las obligaciones sí, bueno, de la empresa poner chanchos. Eh, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para, ¿Para controlar a ver si los eh, colectiveros cumplen con los recorridos. Mismo también si no viaja nadie gratis. Claro. Porque eh, muchas veces. Porque a lo mejor el colectivero sí. establece sí. un sistema de cobro sí, claro. eh, a mitad de precio, ponerle. Fuera de, 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 claro. del régimen oficial. Claro, por ahí hay. Hay gente pasa... que está viajando sin boleto, sin tarjeta. ¿Cómo? Porque le paga a lo mejor tres sí. mangos al coletivero. O un amigo del, del chofer. O son amigos, están viajando gratis. Y le eso, eso como inspector yo no lo puedo tolerar. No, ¿Usted es güey. Chancho? Eh, sí. El famoso Chancho sí. Gansé. El famoso Chancho, sí. <laughs> sí. Eh, yo he trabajado en muchas líneas también, cuando se picaban los boletos. Cuando nosotros ah. no solamente controlábamos a los colectiveros, sino también a los pasajeros. ¿Y ahora qué pica? Sí, no tiene En una época, señor, le estoy hablando de épocas en que. Bueno, bueno, bueno pero la, no se... la palabra tenía valor, Bueno, ¿sabes? pero no sí, se ponga no sé. nervioso. Yo le pedía el boleto a uno y me decía, sí. yo le doy mi palabra de que lo saqué. Claro. Y, ¿Y yo lo bueno. no metía preso. No, bueno. Porque señor. el que no tiene boleto en aquel en tiempo iba preso, señor. No es como ahora. Bueno, pero bueno. que entran por un lado y salen por el No sé, por pero, el ¿qué? otro. Señor. ¿Qué pica ahora usted? Porque no nada, si ahora no explico la, nada. Tengo desde señor, le estoy explicando que tengo desde el celular una aplicación que saca los boletos sola. No, pero es como, es como, no, ¿Dónde bueno. la saco la aplicación? ¿Y, que, ¿Y el guarda dónde va a parar? Todos los que trabajábamos de bueno, guarda. Y ahora se me acabó la, la batería, se me apagó el celular. Sin trabajo. Y ya, y ya quedaba registrado vamos el, el viaje. Vamos a marchar. Ahora vendo celulares. No, sí. los, los, los guardas, los chanchos, vamos a hacer la marcha de los chanchos a Plaza de Mayo. Sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? Los chanchos de todo, de todos los medios de transporte. Ah, todos los inspectores. Eh, marchando, pidiendo por la fuente de trabajo, señor. Porque la tarjeta sube, toda esta porquería. No, bueno. Proceso. Yo tengo ahora el, el código de QR que yo saco el boleto. Con ahora, el a las obligaciones del conductor sí. individualmente. Ojo, que aquí viene lo más interesante. Saber manejar. Lo, tratar con respeto y consideración a los usuarios. Sí, señor. Sí. Nada de che, no. ni sí, nada, sí. no. Eh, Por favor, ¿se pueden ir corriendo? Claro, si fueran tan amables, sí, señores sí. pasajero Nada, sí. córranse, en, qué sé yo. Para atrás que hay lugar. Si no, no, eso han... ya está casi rozando la pésima educación bueno pero usted los puede eh, usted puede manipular a los pasajeros cómo eh, con la forma de manejo arranca de golpe y todos y van a arranca se se de golpe y vienen todos, todos para adelante sí. claro. quién se baja Blum. y entonces así los va de alguna manera amoldando a sus necesidades o caprichos muy bien así ah, sí, <laughs> sí. segundo no converse con los pasajeros. Ah, bueno, no, no, eso siempre fue. Porque eso distrae. Ni, ni conversar ni discutir. Porque una cosa claro, es conversar... que para, para discutir es necesario intercambiar. Sí, pero bueno, pero, ¿pero se le puede pedir? si usted prohíbe cualquier diálogo, sí. ya no puede haber discusiones. Pero no... Salvo que haya discusiones, vio, en el lenguaje gestual. Pero qué ah, eh, no, bueno. claro, por ejemplo, sí, el tipo le hace así con la mano como diciendo ya vas a ver, le voy a dar. La <laughs> no, a señor. La bella no. esta no, o lo que sea. Por no. favor Por favor, al chofer que se concentre en manejar, que vamos un montón de pasajeros. Bueno, pero yo estoy va, discutiendo va, con el señor. Vamos en ascuas porque eh, está eh, discutiendo sí. con le el estoy señor diciendo que se corra para Treki. Sí. No, el bueno. señor se queda acá estacionado delante impidiendo la no, circulación. Porque le dije, por favor, ¿me podrá avisar? Sí, pero flaco, en la calle? ¿me podrá no avisar podés estar eh, distrayendo al chofer que va manejando con una no. mano, con otra, está gesticulando? Bueno, no. Espera, gordito, espera un poquito que sí. termino de hablar. Bueno, con el señor. bueno, qué maleducado. Yo, eh. yo le despedí al señor. Le pedí al señor, si me puede avisar en la calle Mario Bravo, porque yo no conozco la zona El señor no es. Me claro, avisa. Yo Mario no puedo Bravo. estar. Imagínense, usted claro. me dice, avíseme en la calle Mario, Mario Bravo. Sí, por favor, ¿Pero ¿qué porque se el cree otro que? Uno dice, avíseme en la calle Junín, el otro en Ayacucho. Y bueno, el, el, el otro señor en combate tiene de los pozos. Que... El otro en Callao. El otro en Rodríguez Peña. Bueno, bueno el otro por, en por Montevideo. Uno, <laughs> ¿Usted era 152? Sí. No lo puede distraer. No ve es que él tiene que prestar atención al manejo. No puede estar memorizando ah, dónde vive cada señora, pasajero. Usted está distrayéndolo con, su, eh, con sus discusiones y su cotorreo. Deje que el señor maneje. Bueno, usted otra obligación. Esta es importante. Dice: si no abandonar el puesto de conducción. Se sí. refiere a manejar, ¿no? Sí. Durante la prestación del servicio. Sí, claro. Nunca le pasó que el chofer se bajaba a comprar cigarrillos en un kiosk sí. oh. y, y a comprar la quiniela, apostar sí, a la quiniela sí, también. Sí, ¿eh? la dejaba quiniela? el colectivo incluso... O hablar en... con alguna mina. En doble ah. fila dejaba el colectivo. O por ahí hay algunos colectiveros, lo voy a denunciar esto, que viven sobre la línea del recorrido. recorrido. Sí señor. Y entonces lo espera la mujer con un mate, sí. o con algún encargo, lo espera la mujer en la puerta para, para, sí. para pelearlo por algo. ¿Y por qué lo va a pelear? Cómo por qué lo va a pelear, Porque es la mujer. Sí, buena, pero bueno, pero... señor, pero ¿qué? y está eh, todo no, Lo que pasa es que el, el comportamiento del pasajero, el pasajero no puede interpelar al chofer y preguntarle qué hizo. No, mire, yo tengo por... un, no, no, no. Yo tengo un horario de trabajo. Yo entro a las 8 de la mañana. ¿Usted quién es? Entonces soy un usuario pasajero, pasajero ah, ah, ah. que voy al trabajo. Sí, como pero todos. Le puedo decir una cosa. Ahora, el señor está tomando el mate. Sen... Puedo ah. salir en defensa del chofer, yo tomo todos los días este colectivo. Y, bueno, y es también... uno de los mejores colectivos que hay. Mire, claro. yo tengo que yo pierdo el presentismo, si Bueno, si el señor tarde... es chofer, no tiene por qué explicarle sus cosas privadas no, no, a usted. Claro. Está si todo bajó... el día con la mujer y se pone, discúlpeme. Bueno, hay, hay besos Perdón. que son. Hay que esperar esos besos. Le pido por favor. Señor, algún decoro tenemos que tener, me parece. Eh, escúcheme, eh, yo también sí. soy un ser humano sí. y tengo sí. mi libido. Sí, bueno, está bien, pero. Por, mi libido. ¿Pero sí. por qué no la pone eh, la libido? Sí. sí. <laughs> Fuera del horario de trabajo. Yo también tengo mi libido. ¿Quiere que le muestre mi libido? No, le muestro no. mi libido. Bueno, y entonces qué? Esto bueno, va a ser un dice, desastre. También tiene que respetar la prohibición de escuchar radio. Ah, oh, bueno, eh, no, no, eso para. nos perjudica mucho a nosotros. Con la radio no te metas. A nosotros, claro, no te metas con la radio. No, ¿Qué te con pasa? Nosotros... Lo que pasa es que me puedo decir algo. Eh, si pone a todo volumen la radio, que él quiere, el chofer, obliga a toda la gente sí. a escuchar la misma radio. Cada uno tiene el derecho a escuchar la radio que quiera. No, bueno, pero eh, acá escuchan las 750 en esta línea. Claro, sí. Y la ponen a todo volumen. A señor. todo volumen. ¿Es ya desde, eh, yo escucho... Yo soy el cortivero sí. Y todo el día a las 7.50. Bueno, yo no estoy sí. en Empieza, Empiezo directamente. Arranca. Con, el, con Federica País. Con Federica. Sí. sí, sí. País, no, País. País, sí. sí. Federica País, sí. Y sí. después viene Víctor Hugo. Y termina con ese, con el de las medianoche, que no me acuerdo ¿Qué? el nombre. Y todo lo que corría. Escucho todo, al mediodía, escucho a. ¿Cómo se Claudio llama? Claudio Villarruel. Y... A Villarruel. Sí, termina Villarruel, escucho a Ani Ventura. Sí, señor. paredero. Sí. Termina ese, escucho que vuelva eh, que, las ideas que vuelva no sé quién <laughs> sí. y, y todo así y todo toda la programación y después sí. a la tarde también Está Darío bueno, Villarroel escucho a Villarroel últimas, las últimas noticias bueno no hace sí. falta que le digo bueno. son ejemplos que he puesto sí. disculpe no está bien por eso le digo bueno el señor dice, se sin embargo no hay problema con el estéreo y si, si escucha música, ¿por qué no? A mí me aburre sí. más la música que la eh, radio. Pero escucha. en la radio puede eh, haber opiniones políticas, eh, herir susceptibilidades. La música ah, no tiene... Claro, claro eh, sabe qué? Se producen muchas discusiones entre los pasajeros. Ah. Eh, por ahí aparece Víctor Hugo y dice, para eso me soy yo. <laughs> la ruindad. Y, sí, y, y uno de los pasajeros dice, tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? Dice el otro. Claro, no, hay discusión. Y así. Bueno, eh, es peligroso respete las paradas establecidas, usted, señor colectivo, sí. ¿no? deteniendo el vehículo junto a la acera en forma paralela al cordón. Sí, exactamente. El colectivo tiene que estar paralelo al cordón. Paralelo al cordón y cerca sí. del cordón. Sí. Sí. Yo, un yo pasajero, hasta que no, no me lo ponen bien cerca... No me bajo. Y está muy bien, bueno. señor. No me bajo. Sí. Bueno, pero... Le, y me doy vuelta y le digo, si no me lo arrima bien, no me bajo. Pero a veces... No aparte, hay... El tipo tiene... arranca. Tiene que y frenar sí. el tipo, ¿eh? no, no a mí no. no, hablar. claro, no me voy a andar largando. No, claro. bueno. ¿Usted se sabe largar de los colectivos? Sí, claro que me Mal sé largar. Mal hecho. No, no hay que largar, es peligrosísimo. Hay que, tirarse uno, hay que tirarse para adelante unos metros antes. Claro, no, metros. y ojo, no se vaya a tirar para, mirando para atrás. <laughs> no, se va para <laughs> todos lados. Porque se sienta. <laughs> Si el, el rodado cuando ya está a menos de 10 kilómetros por hora, eh, se, se considera con, parado. Se considera detenido. Sí, ¿sí? Sí, sí. Así que ustedes se arrojan en ese rango. A mí me gusta incluso tirarme un poco como pasajero. Sí, es sí, que estoy hablando ahora. Sí. Eh, viene un poquito andando y me largo y hago como un saltito así, primero. A las de la esquina están paradas mirando. Sí, ¿y qué? ¿Qué? No, no, a eso no quiere decir nada. No, lo están mirando, pero. Eh, ni... están mirando, esperando a ver que, cómo me largo. Ahora le puedo hacer... decir. si yo lo hago parar del todo ¿eh? y me bajo como una vieja ahí abriendo sí. las patas, van a decir, mirá este cómo sé, que no sabe bajar del colectivo. Le quiero hacer una pregunta al chofer, porque dentro de pocas cuadras tengo que bajar. Y... ¿Puedo bajar por adelante? Porque está lleno el colectivo. No, tengo no, que... no, no. Todo esa va ley, por atrás. Esa ley es, pero adamantina no pero sí. se, se sube por adelante y se baja sí, por atrás sí, pero señor. tengo que estar llenísimo no puedo ni pasar encima no estoy con una mochila no, no, eh, no nos hacen repetir 100 veces se sube por adelante y se baja por, por atrás. Sí, señor. Permiso, permiso, no, tengo no, que bajar. No, permiso. Sí, por, no. ¿Por qué, Ahora, ¿por qué el usuario de mochila no se la saca una vez que sube el colectivo? Sigue como, eh, como si fuera un injerto la mochila. ¿Y dónde quiere que la ponga? Ah, la tenga en la mano, quiere la ponga? ¿En ¿Dónde la mano? quiere que la ponga si estamos todos apretados? No, te, ¿Va no me... girando como un astronauta? parecemos ganados. Sí, sí, sí. Ganado. <laughs> por así, señora, por bueno, favor. Tampoco puede circular con la puerta abierta. No. no. ¿El quién? El, el, ah, el colectivo. El sí. colectivo. ¿Vio que eso ya se cumple, no se hace más? Van todos con la puerta cerrada. Antes, no, más, antes van, mucho, en verano, te con, con la puerta sí. abierta. Sí. Vos te sentabas en el primer asiento y te, te entraba todo el aire. Sí, eso sí. ya no se hace Y más. creo que tampoco permiten, como antes, ir colgado en el último escalón. No, afuera, pero claro. Agarrado. Eso salvo cuando vamos a la cancha. ¿Vio que cuando uno sí. va a la cancha... Antes sí. son todos. Eh, bueno, vamos así. La limpieza es otro derecho de los pasajeros. Sí. Tiene hay que, que estar limpio. Hay que, tiene que estar limpio sí, el colectivo, sí. señor. Mire, usted tiene que pasar el dedo. Sí. ¿Lo pasa así, por acá? Sí. ¿Por el asiento? ¿Por dónde? Por acá, señor. Sí. A ver. Y el dedo le tiene que quedar igual como lo, usted lo subió al colectivo. Como lo tenía. Como sí. lo tenía. Si le queda sucio, tiene derecho claro, a reclamar. Tiene, sí. Dice, Hago una sí. denuncia. Va y muestra y voy el dedo. Voy y le digo, mire. Le muestro el dedo. Sí, sí. Es así. Bueno, dice, los estudiantes que asistan a escuelas estatales primarias eh, abonan una tarifa diferencial. Cualquiera sea el trayecto que medie. Sí, sí es sí, el bueno. boleto estudiantil. Boleto estudiantil. Pero, boleto estudiantil. Si Esto yo por soy, eh, voy al colegio primario. Y a la noche Sí. Eh, me voy a una milonga o algo. Sí. Ahí tengo el boleto estudiantil. ¿también? No, tiene sí, que ser. Bueno. ¿Sí? Ahora es ¿Dura? gratuito, ni siquiera tiene una. Pero tarifa. sí, señor. Y yo voy a estudiar. No, 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 es si gratis. No si soy grande, al boliche si soy un adulto, no importa. Eh, bueno. Yo tengo dificultades en el estudio. Sí, tío. bueno, pero no, bueno. Eh, acá dicen, según nuestros registros, que usted salió del colegio a las 4 de la mañana. Sí. ¿Y cómo puede ser? Es raro que usted. Sí. Hubiera... Me dejaron después de clase, señor. No, pero el 4 de la mañana Por me inconducta. parece. Me parece raro, ¿no? <laughs> este boleto estudiantil es, eh, está observado. Bueno. Eh, ¿Qué esperan eh, las líneas de colectivos, eh, digo, acá urbanas, sí. para poner baño? No, no hay lugar, señor. ¿Sacaron los asientos? ¿Van a poner un baño? Claro. Eh, no sí, hay, no hay aparte, me, espacio. Me, me parece que los, salvo algunos viajes que son, por ejemplo, el de la famosa costera que va a la plata. Sí. Que debe ser de más de una hora. No tiene baño, me parece. No, tampoco. ¿No? Y no, porque en media distancia no tiene baño, señor. No puede tener baño. ¿Cuánta distancia tiene que.? ¿A partir de cuánta distancia hay baño? Y lo que resiste. Un, un ser humano. Un ser humano, que son. 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros. 100 kilómetros. 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 Sí, 100 sí, kilómetros. Bueno, c me parece mucho. No, lo que ¿Te pasa es que hay, que hay que subir sin ganas. Claro, claro, y tiene claro, mucha razón. Claro, es algo que el pasajero tiene que claro, calibrar si claro, vamos señor, a utilizar una palabra. Sí. Y si no, se baja en una parada intermedia y dice, bueno, listo, yo me bajo acá. Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted? Muy bien. Así. Bueno, eh, extraordinario esto, realmente, sí. porque eh, cuidado, eh, es un tema muy delicado. Y sí. Este también les pedimos además nosotros los empresarios de sí, transporte, le pedimos a Alberto Fernández de, de, bueno y a todos y a todos pero a las autoridades que escuchen por favor el timbre se toca una vez ya escuchamos que usted va a bajar sí, pero no toque una sola vez sí pero Ahora, parece que no fuera a frenar viene a toda velocidad señor ya va a frenar si usted toca una dos tres qué quiere a quién está llamando que es la casa de su novia que toca así. Por ahí se queda dormido el chofero. No sé, no es para estar ver, tocando todo el tiempo. Me puede abrir la le, puerta. Le pido por favor. Acá no hay parada, así que no le voy a abrir. Tiene que después de la rotonda es la parada. Tiene que esperar. Bueno, ¿qué le parece? Sí, sí si pasamos a la parte musical directamente. Así oh, no bueno, hay? sin más trámites. Muy bien. Bueno, ya que radio no podemos escuchar, permiso. Que sea música. Continuamos en la venganza, será terrible. Hoy desde los estudios de la radio, pero jueves y viernes estaremos a las 8 de la noche en el auditorio Caras y Caretas. Quise decir auditorio. Sí, eh, Venezuela 330. Sí, señor. Eh, y los esperamos nada más. Quiere hacer pasar al sordo que está muerto de frío afuera. Y ya llega a los estudios de AM750 maestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, el sordo Arnaldo Cancén. Me acompaña nosotros, nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches maestro, bienvenido. ¿Cómo le va Moreira? ¿Cómo le va? Bueno, igual hasta que Moreira se saque todos los guantes, el abrigo que y tiene. Pero hace frío, ¿cómo quiere eh, va a pasar un rato largo, me parece. ¿eh? Bueno, no sé, ¿va a poder tocar la guitarra así? Con sí. los dedos todos hinchados. Sí, ya la tiene me, me a... Sí. Bueno, a ver, eh, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba la eh, Por ejemplo, Diego le pide cuesta abajo. Oh, cuesta sí, abajo. Sí, por favor. Cuesta un penal, eh. Arrancamos con un penal. Dale. Si arrastré por este mundo, la vergüenza te ha parecido un buen dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un valle de destinos se empeñó en deshacer. Si fui franco, si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Bueno, también eh, entre los pedidos está Madame Yvonne. Ah, no, hace rato hace que... Rato ejemplo, que, sí, que sí. Hace rato que tembró. Han pasado diez años Que zarpa de Francia Manuas de Libón Hoy solo es madame La que al ver Que todo quedó en la distancia Con ojos muy tristes Bebe su ampar, Ya no es la papusa Del barrio latino Ya no es la mitonga, Florecita del lino ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la de París. Madame y vos, la Cruz del Sur fue como un ciro. Madame y vos, como eres hijo de tu suerte, a donde era aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, madama. Qué lindo, qué bien, maestro, ¿eh? algunos guilés piden muy ahí bien. bien hay muchos pedidos pero bueno barrio reo eh, oh, ya lo vienen pidiendo reo, desde bien, la semana claro. pasada viejo barrio de mi sueño el de ranchitos iguales Siempre tan risueño barrio lindo yo que soy treinta años y mira mira qué viejo estoy mi barrio reo mi viejo amo. Puse pues el corregio soy tu, tu cantor Escucha el ruego del Ruiz Señor, Que hoy que está ciego, cantar mejor Busque fortuna y hace un crisol Plata de luna, oro de sol, calor de nido

Recuerden que mañana, no, mañana no, el jueves y el viernes estaremos en el Carrasí, ¿sí? Piden A un tema ocho. de los Beatles, eh, Can't Buy Me Love. ¿Por qué no lo hace un solo de trompeta? ¿No se puede hacer ese de los Beatles pero no, solo? No sé, sí. A ver. Se acerca. Bueno. ¿Eso es los Beatles? Igual, sí, La saca igual. Por momento era la de crónica esa, claro, la de esa. Sí, sí, sí. La canción de crónica. Bien. Faltan mil días para el verano. Bueno, eh, ¿qué había pedido al final entonces? Me Can't olvidé. buy my love. Ah, Can't buy my love. Can't buy me love. Me love. Can buy me love. Feel alright and if you get anything, my friend, if it makes you feel alright because I don't get too much for money, money can't buy me love. I give my god a lot to give, well, I say you, love me too, and they don't have a lot to give, but I got like you because I don't get too much for money, money can't buy me love. Buy me love. You can buy me love No, 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 no Say you don't need a diamond rings, And I'd be satisfied so Tell me that you want For a diamond rings, For money just combined Cause I Bueno, y ahora, ahora sí puede sacar el sí, trompeto sí, sí, claro, usted claro, claro. Y, y tocar algo. Sí, eh, está perfecta. ¿Qué piden? Pruébelo a ver. Implicado, el otro día habían parado. pedido en el cara cicaretas las hojas muertas. Uh, sí, habían pedido las hojas muertas. ¿Lo hacemos con el maestro? Dale. Bueno, ya aproximándonos hacia el final, eh, le piden para Claudio, Blue Monk, Uy, qué bueno. Blue del Monk. amigo Monk, y si si con eh. trompeta. ¿Y con esto nos vamos o, eh, o hacemos una después? Sí, podría hacer una después, ¿te parece? Sí, hacemos bueno, una después. Dale. Marchamos, señores. Recuerden, jueves y viernes estamos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y nos retiramos por la misma puerta por la que llegamos, pero con música. Uno, dos, tres, y. sonando el cumbanchero bongo cero que se va bongo cero que se va el cumba 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 cumancheo el bongo bongo bongo, bongo cero re que va sonando el cumbanchero bongo cero que se va bongo cero que se va